Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Buenas tardes, a mi amor. Se acaba de conectar. Se acaba de conectar. La bombón, mi amor, compartan esta vaina. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Hoy vamos a hablar hasta debajo del agua. Me estoy arreglando. Le voy a dar comida a Cartier. Necesito saber si la conexión está buena. ¿Le gusta mi pelo de hoy? Me puse un pelucón nuevo, mi amor, de mi nueva línea de pelucas, Luthier Wigs. Necesito, por favor, que compartan esto. Buenas tardes a todos. Lluvias de bendiciones a todos. Espero que se sientan bien, que se encuentren bien, que no se estén volviendo locos por la cuarentena, porque ustedes saben que se lo lastis tú. Ok. Ustedes saben que no es lastis tú, no la es. El que se jodió, se jodió. Pero el que no se quiere joder, que no se joda. Déjenme darle la comida a Cartier. La luz, mi amor. La luz y el contraste. Cartier, saluda al público. Never mind. Señores, estoy cocinando. Déjenme mostrarle. Estoy haciendo unas costillas a la barbecue. Estoy haciendo unas costillitas a la barbecue y le he grabado aproximadamente todo. Le estoy haciendo una sopa Cartier porque de verdad que no estoy como en cocinar hoy. Bueno, no que no estoy en cocinar, sino que me cogió. La hora pasó muy rápido. Siento que me falta el aire. La hora pasó bastante rápido, entonces como que no me dio tiempo a tener la comida lista para que Cartier come y le voy a dar una sopa. Así que manténganse en sintonía. Le estoy preparando una sopa para que el niño coma, para que esté tranquilo, para que esté relajado, para que todo sea perfecto. Porque yo necesito desahogarme y yo necesito que ustedes me escuchen. Ma, thank you. You're welcome. I'm gonna get my space now. Niño, no le eche picante a eso. Cartier, listen to me. Voy a trabajar. Voy a hablar con mi gente. Necesito espacio, tiempo y tranquilidad. Si quieres jugo, allá hay jugo, ¿ok? No, no, no toques más nada. Y cuidado ahí. Señores, buenas. ¿Cómo están? Me siento felicísima, muy emocionada, no les miento, pues porque tenía deseos de hablar con ustedes. Quiero hablar con ustedes, quiero saber. Déjenme arreglar esto para mi pequeño estudio. Porque ustedes saben que tenemos un estudio ya, mi amor. Tenemos un pequeño estudio. Yo armé un pequeño estudio, mi amor, en mi propia casa. Con mis propias cositas. Y ya ustedes saben cómo es. Déjenme buscar agua. Y me voy a sentar, estoy arreglando la luz. Estoy arreglando la luz acá. Uy. Ay, no, tengo que bajarlo más. Tengo que bajarlo más. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Señores, buenas tardes. La conexión está buena. Yo quiero hablar de un tema. De un tema un tanto, voy a decir, complejo. La maldita luz del diablo. Voy a leerlos antes de comenzar el tema. Me gusta tu poloché. ¿Te gusta mi poloché? Yo creo que me costó como $2 ese poloché. En una reguera que yo voy fabulosísima y espectacular. Hola, Elizabeth. Linda, hola. Rosa, hola.
Señores, saludos a todos. Yo quisiera saludarlos a todos. Tener la oportunidad de saludarlos a todos al ver sus comentarios aquí. Pero ustedes saben que se me hace difícil. Ay, que se está deteniendo. Está mala la conexión. Cartiel, I'm gonna need the door open because the connection is super bad. La conexión está mala. Señores, déjenme saber si la conexión está mala, si la conexión está buena. Es increíble que cada vez que hago un video aquí en Facebook, las cosas como que se me ponen demasiado difíciles. Hoy voy a tener un live muy importante con una pastora y vamos a estar hablando de muchísimas cosas que yo creo que a ustedes les va a ser conveniente. Miren mi pelo. Cuente todo y no diga nada, mi amor. Señores, se está desatando una recua de mujeres. Necesito esta peluca ahora, tú la mueves mucho y todo, y todo, y todo. Se ve genial, perfecto. Señores, le vengo a hablar a las chicas. Van a ser palabras que también le van a favorecer o le van... Los chicos también se van a sentir identificados. Mira, el tema aquí es entender que tu felicidad no puede depender de otra persona. Ahora mismo en la cuarentena estamos viendo, es cuando es increíble que hay muchas mujeres sufriendo ahora mismo. Muchas mujeres sufriendo con un verdugo en su casa, con el enemigo en su casa, con ese maldito hombre del diablo, porque yo quisiera comenzar bien y quisiera comenzar normal y quisiera hacer las cosas orgánicamente, pero se me mete la guasacaca. Se me mete la guasacaca. Hay mujeres ahora mismo viviendo debajo de un techo, trancada, encarcelada, gracias a la cuarentena, con un hombre azaroso, desgraciado, maldito, porque son malos algunos. Y ella no tiene cómo escaparse. No hay escapadera. No hay escapatoria. Esa es la palabra. No hay escapatoria porque estamos en cuarentena, porque la cosa ahora mismo es tan difícil, la mujer no puede oír. Pero ese no es el punto. Mira, cuando tú conoces un hombre, a mediado de que tú vas conociendo una persona, o sea, tú conoces, porque se comienza gateando, ¿verdad que sí? Tú iba a beber agua y se me quitó hasta la gana de beber agua. Oye, lo que te voy a decir, mira. Conoces el hombre. Empiezan a hablar, conociéndose, hablando, que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Todo es rico, todo es perfecto, todo es espectacular cuando le estás conociendo. Muchos restaurantes, todo lo que te gusta, él te lo va a dar. Todo lo que te gusta, esa persona que te está conociendo porque quiere tener una relación contigo, te lo va a dar. Porque al principio todo es color de rosa. Al principio tú eres el mejor del mundo. Al principio tú eres el suficiente, tú eres lo mejor, tú eres todo. Al principio, el final y el apocalipsis. Hasta que te involucras. Pero ¿a qué vengo yo a decirte? A darte los trucos, muñeca, muñeco. A darte los trucos para que no caigan esos malditos ganchos. Yo lo que te voy a decir. Durante el noviazgo, durante el tiempo que tú tienes en noviazgo, conociendo a esa persona, yendo a la casa de esa persona, conociendo a la familia, no te has dedicado o no te has dado. Estoy sudando. O no te has tomado el tiempo. No te has tomado el tiempo. ¿Tú sabes para qué? Para estudiar a esa persona. Repito, no te has tomado el tiempo para estudiar a esa persona que te quiere involucrar. Porque tú sabes que es tu maldito involucre, que ahí no cabe más nada. Eso nada más te puede ayudar Dios. ¿Ok?
A mediados de que tú estás conociendo una persona, te tienes que dar el tiempo, los leo ahora, te tienes que dar el tiempo para tú buscarle hasta la tangente a esa persona. ¿Tú sabes por qué? Porque yo aprendí de los americanos que no hay crimen perfecto. Tengo la uña destruida y todo, mi amor, pero me siento bellísima. No te miento, estoy sudando y todo por el calor, la luz y todo. Entiendan el mensaje, lo que le vine a decir. A mediados de que tú estás conociendo una persona, no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Esa persona que te quiere involucrar, esa persona que te quiere ñau, joder la vida porque jode, te la joden. Esa persona te das pinceladas. Repito, a mediados de que la estás conociendo durante el noviazgo, esa persona con sus acciones, con sus palabras, con sus formas de actuar, cómo camina, cómo te mira, cómo te habla, te está diciendo que lo que. ¿Tú estás oyendo? Te está diciendo que lo que se está moviendo. Porque no hay crimen perfecto y eso yo lo he aprendido lo americano. Lo americano, aunque pasen 700 años luego de tú cometer un crimen, lo americano te encuentran, tengo calor, estoy casi despelucándome. Tú matas a una persona y te desaparece y esconde el cuerpo y no se encuentra el cuerpo, no se encuentra nada. Si encontraron el cuerpo, tú puedes estar seguro que aunque pasen 100 años, los americanos te van a encontrar. Porque con los americanos no se puede. ¿Entiendes? Entonces, cuando estés conociendo una persona, usted más o menos tiene que buscarle la tangente, pedirle su resumen y mira. Tú tienes que ser bacana porque no se trata de solo estar con esa persona. Se trata de que yo te voy a dar mi tiempo, mi vida, mi ser, mi todo. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que estemos juntos y podamos florecer juntos, azaroso. ¿Entiendes? Una relación no quiere decir que yo tengo que estar sentada aguantando. Espérense, que ustedes saben cómo es. Espérense que estoy sudando y no sé, así no se puede. Que tu espíritu me... Espérense. Tengo un pequeño regreso aquí en el baño. Es que estoy sudando, mi amor. Tengo que buscar una goma ahora. ¿Dónde está la gomita? Déjame coger esta. Perfecta, no, Quintino. Quintin todo y no diga nada. Ay. Y le saca esos flequitos de los lados así para verte así como chica el descuido. Volvemos aquí. Necesito que me presten toda la atención que puedan prestarme, por favor. Necesito que me presten mucha atención. Mira, a mediados de la relación, esa persona te da pinceladas. ¿Cómo son las pinceladas? Mira, tú tienes que observar. Tienes que observar. ¿Cómo esa persona se comporta con su familia? Vamos a comenzar por ahí. Porque hay mujeres que no le importa. Hay personas que no le importa. No me quiero enfocar en un solo género porque esto va para todos, hombres y mujeres. Hay personas que no le importa. Ay, a mí no me importa que esté así con su mamá ni con su familia. A mí me importa la familia de él. No, por ahí es que comienza la vaina. Tienes que ver. Mami, ¿cómo que película, mami? La peluca. Ay, mami, tú no has visto nada, mira. Mira qué belleza. Es como verde, como verdosa. Bellísima, ¿verdad? Mi mamá se entró al live y ya me sacó de la zona de confort. Me sacó mi mamá. Bella. Gracias. Señores, te tienes que enfocar primeramente. Te enfocas en cómo esa persona es con su familia. ¿Cómo es como hijo? Ella se me dobla la peluca, mi amor. ¿Cómo es como hijo? Déjenme bajarle la luz. Ay, señores, que ustedes están como ahí. ¿Cómo es como hijo? ¿Cómo esa persona como amigo? ¿Cómo esa persona como hermano? ¿Cómo es esa persona socializando con otras personas? Comencemos por ahí. ¿Cómo es esa persona alrededor de niños? ¿Oyeron? ¿Cómo es esa persona alrededor de niños? Hay gente que no le gustan los muchachos. Hay gente que no le gustan los muchachos y tú no te puedes sentir mal. Y tú no te puedes sentir triste porque no es obligado. Es
Si no me gustan los muchachos, no me gustan los muchachos. No es obligatorio. Pero por ahí tú más o menos te vas dando cuenta. Te tienes que sentar a conversar con esa persona porque tú tienes que saber hasta lo mínimo de esa persona. Por más maquiavélica, por más mala que sea la persona, no hay crimen perfecto y siempre comete un error que te dan a entender totalmente algo diferente de lo que esa persona te quiere dar a entender. Me estoy explicando, le voy a poner como un ejemplo para que me entiendan. A veces tú estás en una relación, y tú eres una persona próspera, ¿ok? Tú eres una persona que te gusta pensar en el futuro, tú eres una persona que entiendes que una relación es basada entre dos personas y cada quien tiene que poner su 50 y tú pones tu 50, pero también pones el 50 que le toca a esa persona. O sea, tú pones el 100% de la relación, porque la relación es tuya sola la relación. Ella se cogió la relación para ella sola, ¿entiendes? Entonces malacostumbras a tu pareja a que tú eres la mujer maravilla. Ese guaguancó que le han metido en la cabeza a las mujeres, que son las mujeres maravilla, que yo lo puedo todo, que yo soy una mujer trabajadora, que yo soy la mujer que más trabaja en la vida. Los hombres no están cogiendo ese mensaje correctamente. No todos los hombres están cogiendo ese mensaje correctamente. Hay hombres que te dicen, entonces tú eres una mujer que tú te gusta trabajar. Entonces tú eres una mujer productiva, orgánica, chupable, mamable, hasta el palito masticable. Pues te voy a dejar la pista para que baile, mami. Y no te ayudan en nada porque tú eres la mujer maravilla. Tú todo lo puedes y todos los problemas los resuelves. Entonces, como tú todos los problemas los resuelves y tú estás en una relación sola contigo misma, entonces usted tiene que hay que dejarte la pista para que baile, para que te vuelva loca. Para que te vuelva loca, caballero, como dicen los cubanos. No pueden malacostumbrar a sus parejas. No le quiten por nada en el mundo. Le pueden quitar. Estoy engranojada. Miren. Miren que estoy engranojada porque este tema me conmueve. Oye lo que te voy a decir. No le puedes quitar por nada en el mundo a tu pareja, en tu relación, responsabilidad, porque el diablo te va a comer con yuca, con batata, y se te va a quitar lo chupable, y se te va a quitar lo mamable, y vas a quedar, mi amor, en el hoyo incrustada feliz. ¿Ok? No le quiten responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Cartier, bring me a napkin, papi, please. Te voy a poner un ejemplo. Siento como que la peluca no se me ve bien, pero no importa. El ejemplo que te voy a poner es lo siguiente. Estás en una relación, ya tienes varios años con una persona en una relación. Thank you. Estás en una relación, ya tienes varios años con la persona en una relación. Pero tú ves como que no hay avance. Tú eres una mujer que quiere avanzar. Tú eres una persona que quieres avanzar. Tú eres una mujer próspera. Tú eres una persona próspera. Que piensas en el futuro. Que quieres construir un imperio. Lo que sea que tú quieras hacer. Quieres vender helado. Pero lamentablemente te voy a decir algo. Y si me caigo de este mueble, es tu culpa. Te voy a decir algo. Lamentablemente estás con un parásito. Cuente todo y no diga nada. ¡Estás con un gusarapo! ¡Que a él no le interesa! ¡Estás con un gusarapo que no le interesa! No le interesa crecer a tu lado. No le interesa construir proyectos contigo. No le interesa prosperar contigo. No le interesa estar toda su vida contigo en un maldito negocio, ni comprando casa, ni haciendo nada. Y tú le dices, Juancito, yo estoy pensando como poner un ventorrillo. Juancito, ¿qué tú crees? Ahora en la cuarentena, que tú sabes que no estamos trabajando, aplicamos para la ayuda que están dando y no nos han dado ninguna ayuda.
aplicamos para unemployment y no me han respondido. Cuando los caminos a veces se cierran, entonces la quea. Cuando las cosas te van a salir mal, cuando las cosas te van a salir mal, te van a salir mal. Aunque hagas lo que hagas, ¿qué tú haces? Aprender a vivir con tu proceso. ¿Entiendes? No te puede acotar. Tú no te puedes acotar porque tú sabes que Juancito es un parásito de la vida y no va a salir para la calle a buscar comida. Si te acuestas, te mueres. Entonces usted tiene que seguir fluyendo. Y usted entendió que usted tiene que seguir fluyendo. Y por eso tú le dijiste a Juancito que vamos a hacer un ventorrillo. El que no sabe lo que es un ventorrillo, es un puesto en la calle donde se pueden vender diferentes tipos de cosas. Se pueden vender frutas, se pueden vender frituras o se pueden vender empanadas, lo que tú quieras, pero es un puesto en la calle normal. En nuestros países tropicales existe mucho eso. Pero que Juancito no tenga que poner un ventorrillo. A Juancito no le interesa poner un ventorrillo contigo. Juancito te dice, pero Sobeida, Sobeida, ¿y es loca que tú te estás volviendo, Sobeida? No. Yo, un ventorrillo, y te pone todos los pretextos habidos y por haber. No es que Juancito en realidad no quiera. Lo que pasa es que a Juancito no le interesa crecer a tu lado. Y por cuestiones de costumbre y por cuestiones de que no quiero estar sola. Porque esto es, ¿por qué le temen tanto a la soledad? Porque si tú no aprendes a vivir contigo mismo, tú no puedes vivir con otra persona. ¿Entiendes? No sé si me están entendiendo. Ok, déjenme explicárselo, mira. Si tú no te quieres, si tú no te amas, si tú no te valoras, si tú no aprendes a estar sola primero contigo, no puedes estar con nadie. ¿Le quedó claro? Estoy sudando porque tengo una luz prendida. ¿Le quedó claro? ¿No le ha quedado claro? Ok, yo te lo voy a explicar de otra forma para que me entiendas. Que no encuentro lugar, que me siento, tengo tanta información por dentro y tengo que fluir y tengo que sacarla. Oye lo que te voy a decir, mira. Lo primero es que no estás obligado a estar con nadie. No. Me voy a ir profunda en esta vuelta. Necesito que compartan el live porque quiero que el mundo entero lo sepa. Me voy a ir profunda. Mira, a veces en la vida venimos arrastrando cadenas familiares muy fuertes. Si tú vienes de un núcleo familiar donde a tu mamá la machucaban a golpe y le daban pila de golpe tu papá o todos los maridos que tu mamá ha tenido, lamentablemente la historia se va a volver a repetir contigo, con tu hermana, con tu hijo, con quien sea. Si tú vienes de un núcleo familiar donde tú ves que tu mamá, todos los maridos que ha tenido tu mamá o con tu papá, ha aguantado, todo se la aguanta. Ahí está mi mamá, que mi mamá le aguantó a mi papá, mi amor, muchísimo. Pero nada, yo rompí las caderas porque no aguanto nada. No aguanto. No. Es que no. ¿Por qué yo tengo que aguantar a ti? ¿Eh? ¿Por qué razón? No se puede aguantar. Esto me ha hecho entender que la felicidad de una persona no puede depender de otra. ¿Entiende? Si tú... Te lo voy a explicar bien porque yo entiendo que hay personas a veces que no entienden correctamente los mensajes. Mira, si tú estás con una persona por el simple hecho de que tú no quieres estar sola, si tú estás con una persona por el simple hecho de que te acostumbraste a estar con esa persona y sientes que no vas a vivir, que tu vida no va a fluir, que si esa persona se te va de tu vida se va a paralizar. Echa para acá, ven. Echa para acá y no te vayas que la luz se me va a apagar, ven. Echa para acá, óyeme, mira. Estás mal. Estás sumamente mal. Estás muy mal. Tu felicidad no puede depender de otra persona.
¿Quién te dijo a ti que tú tienes que aguantar a una persona por hijo? Hijo del diablo, que sale malísimo. Malo te salen porque los hijos son como una lotería, tú no sabes. Pero que ¿quién te dijo a ti que tú tienes que permanecer? Ay, espérense. Ay, espérense, que se me quema. Se me quema la carne. Estoy así, estoy en vivo. La carne se quema. Se quema la carne. La carne, Cartier, ¿no te da el olor? ¿No te da? Niño, la carne. Se quema la carne. Niño, la carne. Ma, I didn't eat the soup because by accident I put... It's okay. That's picante too. Yeah, but it tastes bad with that. I didn't like it. So I just moved over there. Because I thought that was my picante. I don't want to hear it. Okay. I don't want to hear it. Tuve que tomar un receso. Déjame tomar un receso porque yo cojo así como unos piques. Un poco fuertes. Y necesito como respirar. Necesito como, ustedes saben, como entrar en sí para seguir hablando. Los leo. Los leo. Los leo, los sigo leyendo. Déjenme quitarme un poquito la grasa de los ojos. Y todo es perfecto. Ah, no, claro. Porque uno tiene que arreglarse. Vuelvo. Volvemos. I'm gonna need another napkin. Estamos aquí. Estamos, ¿verdad? No, estoy haciendo unas costillitas para luego publicársela. Porque yo vine con este tema hoy. ¿Por qué de tantos temas yo elegí este tema hoy? Te voy a decir por qué elegí este tema hoy. Porque en mi página oficial de Instagram, el que no me sigue en Instagram está invitado a que me siga en Instagram. Me puedes buscar en Instagram como Chiquibombón Real. Y te voy a decir por qué me llama mucho la atención este tema. Yo tengo mucho que no hablo de marido, de relaciones, qué sé yo cuánto. Yo inicié las redes sociales hablando sobre estos temas. Pero entendí que yo no soy quien para estar dándole consejos a mujeres porque a mí me ha ido mal. O porque a mí, porque yo he tenido fracasos amorosos en la vida. Porque todas las situaciones pueden ser parecidas, pero no son iguales. Porque solo tú sabes lo que has pasado. Porque solo tú sabes lo que has aguantado. Porque solo tú sabes el pacto que tienes con tu pareja. ¿Por qué estoy hablando de este caso? Estoy hablando de este caso porque he recibido varios mensajes de varias chicas que me dicen, me quiero divorciar. Cuente todo y no diga nada. Necesito que me cuenten, necesito que compartan esto y voy a hablar. Voy a hablar y me voy a desahogar porque necesito hablar. Ellas se quieren divorciar. La cuarentena ha hecho que descubramos muchísimas cosas. La cuarentena ha hecho que nos volvamos a reconectar, a reinventar, a conocer a nuestros familiares, a conocer a tu pareja, ¿entiende? Ayer estaba hablando con el manager mío y me dijo, ¿tú sabes qué? O yo creo que fue, ¿tú sabes qué? Lo que pasa es, Chiqui, que nosotros siempre nos vemos. Siempre compartimos en familia, pero no nos conocemos. ¿Entienden? Entonces, gracias a esta cuarentena, hemos descubierto muchas cosas que todo el tiempo han estado ahí. Pero como la vida es tan rápida, tan agitada, ahora te ha tocado vivir, dormir, compartir, tener intimidad, con tus seres vivos, con tus personas, con quien sea que tú vivas. Y van a haber mucho choque. Claro. Van a haber mucho choque. Así que si tú vives solo, no te quejes de que yo estoy solo en la cuarentena. Mi amor, la gente lo que vive discutiendo, la familia te están matando, la gente se quiere divorciar.
compartan. ¿Tú sabes por qué? Porque no se conocen. No es lo mismo que yo salga a trabajar a las 8 de la mañana y llegue a mi casa a las 6 de la tarde a cocinarte a ti porque tú eres mi esposo, mi papi rico. ¿Entiendes? Y tú llegues a las 9 del trabajo, te sientes a comer, nos sentamos a ver televisión, a ver noticias, a ver lo que sea, y después nos acostemos a hacer el amor rico, suave, bacano, suculento, chupable, mamable y hasta el palito masticable. No es lo mismo. ¿A dónde compartimos? ¿Dónde está el momento donde compartimos? No se comparte. Yo soy una que nunca me he sentado con mi hijo a ver una película. No, y no porque yo no me gusta ver película. Pero a mi hijo le gusta ver película. Mucho le gusta ver película. Tutu, I'm gonna need another napkin or come over here. Please. Come over here. Digo yo, coño, ¿y por qué tanta gente se quieren divorciar? ¿Por qué tanta gente ahora mismo repugnan a sus parejas? Porque en realidad han estado en una relación, diablo, tenía la palabra, distorsionar, disfuncional. Y ojo, es normal, es muy normal que en una relación hayan problemas. Es demasiado normal que en una relación tú te matas con tu marido. ¡No me joda! ¡Estoy harta! ¡Está cocinando! ¡Está lavando! Eso es normal. ¿Tú sabes por qué es normal? Porque una relación sin eso es como un jardín sin flores. Nadie dijo que la vida tiene que ser perfecta. Nadie dijo que todo iba a ser color de rosa. Nadie dijo que los matrimonios iban a ser perfectos. Digo, no, nosotros no vamos a pelear. Que yo cuando... Obligatoriamente las peleas tienen que existir porque son dos personas diferentes, porque tú piensas de una forma y tu pareja piensa de otra, porque a veces tenemos que chocar para llegar a un acuerdo. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Conversando. Hay que dialogar. Jalando a tu marido. ¡Ay, hombre! Esto va para ustedes, que a ustedes no les gusta hablar, mi amor. A ellos no les gusta hablar. Déjame apretarme la peluca. A ellos no les gusta hablar. Tú lo jales y le dices así, pa, ven acá. Déjame buscar el micrófono. Papi, yo necesito hablar contigo. Y te engurruña la cara así, mira. Yo necesito hablar contigo. Dime. Mira, tú estás haciendo cosas que no me gustan. Tú estás comportándote de una forma que no me gusta, no me hace sentir bien. Me siento extraña. Me siento muy extraña. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Tú te estás volviendo loca? ¿Que si yo cuánto? ¿Que patatín? ¿Que patatán? Que... No, yo no me estoy volviendo loca. Es que yo estoy viendo cosas y no, mi plan no es joderte y molestarte. Es que tus acciones, tu forma de actuar, me está lastimando el alma. No sé si me están escuchando. Tus acciones... Tu forma de hacer las cosas me están lastimando mi corazón. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Que me quede callada? Tengo que decirte lo que me molesta. ¿Entiendes? Porque tú no me puedes venir a mí a acostumbrar a una cosa y después quítamela de raíz. Y que ya no hay más. Lo que se daba se acabó. ¿Pero por qué? Entonces los hombres no quieren hablar, ellos no se quieren sentar a hablar. Ellos quieren hablar cuando ya la relación es ya. Porque nosotras las mujeres aguantamos. Eso es algo sobrenatural, o sea, eso es algo natural de nosotras las féminas, que somos aguantadoras. Quizá tú no le aguantes a uno, pero le aguanta a otro que es más ratón todavía, más gusarapo, todavía más parásito. Porque siempre es así. Al que menos sirve, tú le aguantas. ¿Entiendes? Quizás no le aguantaba a nadie, pero te va a llegar el momento que le va a aguantar. Nosotras aguantamos. Pero llega un momento, escúchame,
Llega un momento donde decimos, ya basta. Y ese momento llega cuando estamos cansadas. Ataquíaste, mira. Hey, me estoy asfixiando. Lo he tratado todo con mi marido. Y él no coge. He luchado por la relación. Y él no coge. Hemos cogido terapia y él no coge. Él no coge. Y cuando tú dices, mira, Juancito, yo creo que esta relación hay que terminarla porque verdaderamente estoy cansada de luchar sola. Claro, porque eso es una lucha sola. Tú luchas sola. Es sola que está luchando. Porque si tú estás poniendo de tu parte para cambiar las cosas que a Juancito no le gusta y Juancito no quiere cambiar, y Juancito no tiene, no quiere. Juancito sigue firme que le así, da así. ¿Qué es lo que? Tú estás luchando sola porque tú no tienes ayuda. Porque Juancito no te está ayudando. ¿Entiendes? Porque el amor que tú le tienes a Juancito, necesito que respiren profundo porque vengo fuerte. Porque el amor que tú le tienes a Juancito es más grande que el amor que tú te tienes a ti misma, muñeca. ¿Ok? El amor que le tienes a Juancito es más grande que el amor que te tienes a ti misma. Porque con gente grande no se forza. Yo te amo. Yo te quiero. Yo te adoro. Yo quiero pasar la vida entera contigo. Porque tú me haces el amor rico, porque tú eres el hombre de mi vida. Estoy enamorada. Pero con todo ese amor que yo tengo por dentro, también te digo, mira, así mismo como te amo, así mismo como te valoro, así mismo como quiero pasar el resto de mi vida contigo, así mismo me amo yo. Yo no puedo por nada en la vida amarte. Si el simple hecho y la simple frase orgánica y que todo el mundo quiere sentir que es amor, me estás lastimando. ¿El amor no duele? ¿Quién le dijo a ustedes que el amor duele? ¿Eh? ¿Quién fue que dijo que el amor dolía? ¿El amor está supuesto a doler? Porque yo no sé, el amor lo describen como una cosa riquísima. El amor no puede doler. ¿Entiendes? El amor no puede doler. Dame un segundo. Dios mío, qué calor. Estoy sudando mucho. Espérense. Espérense, porque tampoco así. Qué calor. Qué calor. Qué calor. En la discoteca. Señores, no puedo dejar por nada en el mundo que se me riegue. Que se me riegue el maquillaje porque yo voy a estar, tengo una entrevista en Instagram como a las 9 de la noche. No, yo le bajé el fuego a la carne. El amor no duele. El amor no duele. Y tú no estás obligada o obligado a aguantarle a una persona. ¿Entiendes? Tú no estás obligado a quedarte ahí con esa persona. Normalmente, cuando estamos con una persona que no somos compatibles, para no decir otra palabra, es cuando esa persona no conoce mucho. Te has abierto mucho a esa persona, le has entregado todo de ti a esa persona, le has buscado hasta la tangente para estar con esa persona, pero lamentablemente esa persona no está en ti.
Esa persona no se siente igual como tú te sientes con ella. Esa persona no te ama igual como tú la amas. Esa persona no te valora igual como tú la valoras. Y todo el que da quiere recibir algo hasta parecido. ¿Entiendes? Entonces eso no es tan difícil de entender. Aprovecha esta cuarentena para que te reinventes. Ponte a pensar qué tú quieres hacer. Aprovecha las redes sociales, que hay muchas formas de cómo tú hacer dinero. Pero no aguante. No tengas miedo en dejar esa relación que tú sabes que lo único que te ha dado es problema. No tengas miedo en renunciar a esa persona. No puedes tener miedo en dejarlo atrás. ¿Tú sabes por qué no puedes tener miedo? Porque tú puedes sola, porque si tú estás aguantando todo eso sola, tú puedes salir adelante sola. Y tú tienes que saber que más para adelante hay buenos vecinos. Si es que esa es la persona que más rico te hace el amor, mentira. Que hay gente que hace el amor buenísimo allá afuera, esperando por ti. ¿Entiendes? Si es que esa persona te está dando 2 pesos, te está pagando la renta, porque también hay mujeres, mi amor, que ya aguantan hasta golpe porque le pagan un bill. Los voy a leer. Son personas tóxicas, totalmente de acuerdo, y frustradas, totalmente de acuerdo. Muchas veces hay acciones, formas de ser de hombres que la vienen arrastrando, como le dije, hay cadenas en la vida. A veces venimos arrastrando cadenas de nuestros familiares. Hay hombres que vienen de un núcleo familiar o que han crecido viendo a su papá maltratando a la mamá. Han visto a su papá metiendo mujeres, sacando mujeres de su casa y teniendo muchachitos afuera en la calle. ¿Entienden? Entonces, ya cuando tú eres un hombre, tú no lo entiendes. Quizás la gente no lo entiende, pero yo sé lo que estoy diciendo. Cuando tú eres un hombre, tú tienes esa misma mala maña, esas mismas cosas. ¿Entienden? O sea, tú estás en una relación tóxica ahora mismo y tus hijos están percibiendo eso, lo perciben, lo están viendo, lo sienten, todo. ¿Qué tú crees que tus hijos van a hacer? Especialmente las niñas. Ah, no, eso es normal que le den golpe a las mujeres. Mátame a golpe y hazme el amor después. Porque eso es lo que va después. ¿Tú me entiendes? Después que te abimban, entonces después te hacen el amor rico. ¿Eso es normal? Sí. Ay, pero que me duele, él me maltrata. Y a veces ya no entiende por qué aguanta. Porque aguanta traumas, cadenas que hay que romper. ¿Cómo se rompe esa cadena normal? Eso es fácil. En 3 días tú rompes esto. Feliz. Conectándote con el que sabe. Conectándote con el que sabe. Con papá. Y decirle, papá Dios, sácame de esto. Y gracias por esta cuarentena. Que me acabo de dar cuenta en esta cuarentena que estoy en un infierno. Me acabo de dar cuenta en esta cuarentena que estoy durmiendo con el enemigo y comienza a pegar fichas. Esas fichas que tú vas a pegar, esas fichas que tú vas pegando te van a dar más fuerza. Porque tú vas a decir, coño, pero yo le dije a Juancito que vamos a sacar un apartamento, que yo quiero tener mi casa propia y Juancito me dijo a mí, este azaroso, que no quiere casa. Entonces, Juancito, te tiene estancada. Tú quieres volar. Este eres tú, mira. Este eres tú. Tú quieres volar. Ya volate. Tú quieres ser próspera. Tú quieres escalar. Y va creciendo. Y va creciendo. Eso sí, tú estás sola. Porque si estás con Juancito, Juancito te va a hacer así. Mira. Hay relaciones. Y hay personas en relaciones que no te dejan crecer. Ellos no crecen. Ellos no. Ellos no crecen porque en su vida no está eso. En su vida no está esa guasacaca de ellos crecer. Ellos no crecen. Pero tampoco quiere que tú crezcas. Tampoco te dejan crecer. Ellos no te dejan crecer. Porque está bien, no me ayudes a crecer, pero tampoco me restes. No me sumes, pero tampoco me restes. Azaroso. Perdónenme por la palabra. Señores, más tarde tengo un live. Estoy cocinando, estoy haciendo muchísimas cosas. Ustedes saben que estoy trabajando en mi nueva colección de Luthier Wigs. Para los que no tienen la oportunidad
no tuvieron la oportunidad de... Ay, para los que no tuvieron la oportunidad de verla, la cuenta oficial está en Instagram. Aún no están a la venta, pues porque las cosas se hacen bien y... Ustedes saben que es una compañía y tengo que sacar mucho papeleo, muchas cosas legales. El punto es que pueden seguir la cuenta. Pueden seguir la cuenta en Instagram y aquí también en Facebook. Luthier Wigs. Luthier Wigs. Bellísima, ¿verdad? Me encanta. ¡Que tu speed! La tengo floja, miren. Espérense. Este es mi pelo está bien largo. La tengo un poco floja. Porque ustedes saben que me la puse fue para el live, mi amor, porque ustedes saben cómo es. Miren qué belleza. Miren cómo es. Entonces usted agarra, tiene un tirante. Esos tirantes tú se los puedes apretar. Y montas. Y cuando montas, te queda así. ¿Viste? Mi amor, para hacer estas cosas hay que tener la personalidad. Hay que tener la personalidad. Señores, el que no me sigue en Face, en Instagram, que me siga. Ay, está floja. Mira cómo ella se mueve. Pues ya no se quiere quedar. ¿Y qué? El que no me sigue en Instagram, vaya y sígame en Instagram. El que no me sigue en TikTok, vaya y sígame en TikTok. Quiero hablarle de TikTok porque hay gente que todavía están criticando. Hay personas que viven criticando de que esta tan vieja. En TikTok. Esta de ridículo en TikTok. Señores, cuando algo está caliente, cuando algo se está moviendo rico, cuando algo tiene dinero envuelto, todo el mundo quiere. Y por eso es que todo el mundo está en TikTok. Porque TikTok es una de las pocas plataformas que está pagando por tu contenido. TikTok, tú puedes conseguirte tu viruta. Aprendan. Lo que pasa es que la gente no dice nada porque nadie quiere ayudar a nadie. A mí me importa nada. Yo lo digo todo. Yo lo digo todo. TikTok, después que tú pasas de los 1,000 seguidores, no, de los 1,000 seguidores en adelante, puedes hacer live y tus seguidores pueden enviarte regalitos que se convierten en dinero. Después yo no voy a hablar de eso de TikTok. Por eso ustedes ven que muchas personas están en TikTok. ¿Entienden? Vamos un poquito ahora para afuera. Vamos para el balcón a sentarnos a hablar un poco. Para el balcón. Ay, Dios mío. El día está bellísimo. Bello, 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 bello. Miren el día. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. ¿A dónde tú? ¿Cómo tú estás, Rosas? Lo voy a dejar, los quiero mucho, los amo. Es el gorrito de la peluca. Tengo un calor entre las entrañas increíble. Gracias por participar conmigo, por estar en sintonía conmigo. Gracias por apoyarme, gracias por todo. Recuerden que necesito, por favor, que le presten atención a este mensaje. Miren, recuerden bastante bien que tú no tienes que estar con nadie. O sea, tú no tienes que estar con nadie obligatoriamente, con gente, diga porque sí. Aprendan a estar contigo sola. Aprende a estar sola contigo. Tú no tienes que estar con nadie, aguantándole nada a nadie. Tú puedes hacerlo sola o solo. Tú puedes alcanzar donde quiera que tú quieras ir, solo, sin nadie, porque tú naciste con gente. Tú no naciste con gente. ¿Entiendes? Entonces, si tú no naciste con gente, ¿por qué te apegas tanto a una persona? Y aún sabiendo, porque esto es muy poderoso, aún sabiendo que esa persona no está en ti, que esa persona no está en ti, te lo ha demostrado, te lo ha dicho, le habla de proyecto y esa persona te dice, yo no estoy en proyecto, muchacha, no hable de eso. Cuando una persona está enamorada de otra, o cuando una persona quiere a otra, aunque no estén de acuerdo, Con cualquier cosa, tratan de ponerse de acuerdo. Cuando una persona te ama, te quiere o tú le importas, busca la forma de cómo entenderte. Llévense de mí. Busca la forma de cómo entenderte. ¿Ok?
Cuando tú ves que esa persona no pone nada de su parte para estar contigo, para hacerte sentir bien, para lo que sea, no te en ti. Tú no ves que cuando uno te enamora, uno hace lo que sea. Lo que sea uno hace cuando uno está enamorado. Y nada, eso era. Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga a todos. Bye.